señores, ese soy yo. Ese soy yo. Ese soy yo. ¡Ey! Yolanda, el tipo. Soy yo, ese soy yo. Soy yo, soy yo. Muy bien, amigos, buenas tardes. Ya en el aire este programa es el mismo Golpe Sol. Sol 106.5, 92, 92.1 para toda la región del Cibao, el mismo Golpe. 88.5 frecuencia para cubrir toda la zona de Sánchez y Samaná. Y el mismo Golpe en 106.7 frecuencia para cubrir la zona sur de la República Dominicana. Una tarde más que vamos a disfrutar junto a todos ustedes en este programa, el mismo Golpe. Feliz, vivas, feliz por siempre. Escucha siempre el mismo Golpe. Nosotros somos el mismo Golpe, y cada tarde traemos un coche para llevarle a nuestra gente música, cuento y buen ambiente. Si quieres reír, si quieres gozar, el mismo Golpe tienes. Yo no sé si es una apreciación mía, no sé si es una apreciación mía, realmente una apreciación mía. Perfecto, un poquito menos ahí, sí, perfecto. Ahí. No sé si es una apreciación mía. Señor, pero la gente no está bebiendo Mavi. ¿Qué es eso? El Mavi lo mandaron. Oye, a guardar. ¿Sí? ¿Qué es la mentira. Ay, tú eres fuerte. Yo tengo mucho que no bebo Mavi. No, perdón, pregunto. O sea, ¿sabes que yo salgo a la calle y lo mío es el método de la observación? Yo, honestamente. Ajá. El Mavi lo quitaron. Ya el Mavi no lo quitaron. Ha cambiado la metodología, ahora lo venden en botella de agua. Yo no sé. No, dejó de sonar. Pero como que la gente no estaba viendo Mavi. El Mavi perdió el sonido. Perdió el sonido. No está pegado ya. No está pegado. Existe, para que tú tengas una idea, unos vendedores de Mavi que andan en unos triciclos. Entonces ellos tienen como una especie de tanque con hielo. Y ahí venden Mavi de Bobuco, pero para los muchachos que están jugando en las ligas, en la liga de béisbol, de softball, ellos se parquean allá afuera y esas son las personas que consumen Mavi. En los barrios yo no veo Mavi por ninguna parte. O sea, no hay Mavi. En los colmados yo no veo Mavi. Pero antes los colmados vendían Mavi. Mavi en botella. Bonito. No bonito, no eran botellas de refresco. Botellas de refresco, pero con Mavi. Con Mavi. Con Mavi. Y se le ponían una tapa de goma. Ajá. Sí, que tú lo descolchabas y volví y lo podías atar. Pero ya el Mavi perdió el sonido. Perdió el sonido el Mavi. O sea, aquí el famoso Mavi Ceibano. Mavi Champán Ceibano, que la gente lo iba y lo buscaba. Muy famoso. ¿Tú has oído? No, profesor. Mavi Champán Ceibano, eso era famoso. Y la gente iba al Ceibo y lo mandaban por caja. Aquí. El Mavi. Había gente que había que llevárselo a Nueva York. A Nueva York, el Mavi a Nueva York. No, traigo Mavi Ceibano. Ah, pero sí, es romántico. El Mavi existe todavía. El problema es que no se vende como antes. Por ejemplo. Pero si por ejemplo usted tiene a alguien conocido del Ceibo, usted le dice, ay, si tú vienes para acá, tráeme Mavi. Él existe, el Mavi. No, el Mavi existe, no estamos diciendo que lo quitaron. No. Lo que pasa es que en cosas del Mavi. Ay, en cosas del Mavi. Mavi Ceibano. ¿Tú nunca bebió Mavi? Ceibano no. El Mavi, pero es que no, es que el verdadero Mavi. El Mavi más popular, el más conocido. O sea, el Mavi Ceibano. Mavi Ceibano. Fíjate que le dicen champán. Mavi Champán Ceibano. Sí, Mavi Champán. Todo el Mavi que se hace aquí es Ceibano, obligatoriamente. No, es que se va a epicentro. Es más popular. O sea, el Mavi. El Mavi es eso, o sea, el Ceibano es un es el que yo quiero probar, porque yo he probado el Mavi como el que vendían en los colmados. No, el Mavi, eso como eso con Mavi, ¿cómo se llama? Denominación de origen, pudiéramos decir.
Como los vinos. Sí, denominación de origen. De origen, el correcto. El ceibano es una denominación de origen. Le cabe el término, Yo quiero probar ese entonces, porque yo probaba el que se hacía antes, pero hace muchos años. Pero yo siento como que la gente no tiene Mavi. Yo tengo mucho tiempo. Perdió el sonido. Ya no está pegado. Perdió el sonido. Ya no está pegado. La gente se para en los colmados. Que no bebe Mavi. La gente legal. Se para en los colmados, compra su refresco, su botella de agua, claro. Pero el Mavi no está sonando. Ahora, yo me atrevo a pensar que depende de dónde no. ¡A los buenos! ¡El Guarajochi! ¡Hermano! Tú sabes que la diferencia entre Mavi y el jugo es el envase. Perdón, ¿entre Mavi quién? Y un jugo. ¿Y un jugo? Claro, el envase. ¿Cómo que el envase? Claro, porque hay un jugo de limón en un vaso, en un jugo, pero en una botella es un Mavi. Bueno, pero esos son condiciones. Esos son condiciones, ¿cómo te digo? Del limón. Pero el Mavi, Mavi. Buenas. Bueno. Diga. El Mavi le pasó como a los políticos hoy. ¿Cómo? Perdió credibilidad. ¡Ay, la paca! ¡Dios mío! ¡Buenas! A nivel de credibilidad. ¡Aló, buenas! ¡Aló, buenas! Mira, me dice por aquí Judith Stephen. Que en Nueva York venden Mavi ceibano y cacheo. Oh. El cacheo. Que no me acuerdo qué es lo que es el cacheo. Hay Mavi. ¿Y cosa del país? Hay Mavi ceibano. ¿Mavi ceibano? Ah, pero vamos a mandar a comprar Ivonne para que Ivonne lo pruebe. Dios mío. Dice que es muy bueno, acuérdate que hay una combinación perfecta, que es el Mavi con masita. Mavi con masita, Mavi con masita es muy bueno. Ay, eso salva vida. Salva vida, eso Dios mío. Eso es lo mejor. Buenas. Buenas, Jochi. Dime. Buenas tardes. Yo soy el Mavi. ¿Que tú eres el Mavi? Claro, Jochi. Háblame de eso. Te voy a hablar del cacheo. El cacheo viene de una mata parecida a la palma, o el granito que le sacan esa parte, y dice Mavi cachero. Mavi cachero. Se la palo. Que es el Mavi o un coindio, yo tengo en mi casa Mavi, porque yo voy al campo y siempre tengo un pie que es que busco un bolusco y lo tengo siempre guardado para utilizarlo como base del Mavi. Oh, ya entiendo. Nice. Porque siempre hay que tener un soporte como para darle inicio para que se cure rápido y llegue al punto de fermentación más rápido. Mm. El pie del Mavi. Ya. ¿Y no hay un Mavi que tiene como sensación de alcohol, no? El Mavi, el Mavi ceibano. Ese Mavi ceibano. Ese Mavi ceibano que dice eso. ¡A lo buenas! Buenas, Ochi. ¡Ey! De aquí de San Francisco. ¡Venga, San Francisco! Yo conozco, recuerdo perfectamente ese Mavi que dice Ñonguito, que lo venía como un carretoncito a traerlo, y entonces eso traía como una correita amarrada en la botella con una tapa de goma, tú lo destapabas, y lo tapabas cuando te bebía el Mavi. Correcto, era como si fuera una tapita de goma. De goma, oye, o sea, así como, sí. como si fuera una champañita. Exactamente. Oye, lo que pasa es que ya la gente también, tú sabes, como que ha recurrido, a pesar de refresco, a la cafetería, ya donde queda. Hay una cafetería y venden jugos naturales que venden total, entonces ya el Mavi ha perdido como su esencia, encuentro yo, tú sabes. Ya entiendo, o sea que ya el Mavi ha perdido su esencia, dice él. ¡Aló, buenas! ¡Ochi! ¡Ey! Lo que ha pasado con el Mavi es como el candidato antes y después se gana. ¿Pero quién me habla, Bandy? Tu amigo, Bandy. ¡Ey, mi hermano Bandy! ¡Dios mío! Bandy Camilo, dime de ti, bárbaro. ¿Tú sabes que tú eres mío, Ochi? Pero y tú eres mío también. Se quita truño de hombre. El quita truño de hombre, no, Bandy. Quita truño de hombre. No, y el programa. ¿Y cómo va el programa? El Casi Late Night. Sí. Casi Late Night. Estamos esperando que tú me autorices la entrevista. No, papi, no. Déjalo así. Dime. Lo que tenemos que hacer es otra, Obandi. Vamos a hacer otra. Pero sin nada, sin mujeres. Sin picolina. Sin picolina, sin nada. Ustedes dos. Eso va a ser. No, oye, no se atreve. Sí. Vamos, una tú y yo frente a frente ahí. Oye, tú y yo frente a frente. Y ya. Ok, o si tú quieres mujeres, yo la llevo. Ah, yo la llevo. ¿Eh?
Me gustó. Yo la llevo, yo, pero ¿verdad? Ahora sí. Para tú tener control. No, para yo tener el control, no hacía esa fiera. Yo mismo, ya yo voy a tener que producirme yo, todo mi cosa, yo. ¿Qué hace? Y hay un nuevo material bélico ahí. ¿Hay nueva? Hay un nuevo material bélico ahí, importado. Ya no está la picolina, ¿cómo es la picolina? La picolina sí, ya está, pero tú sabes que hay que variar. Coño, pero mándame la foto para yo verla. Ella besó a los muchachitos, a lo de... ¿La pandilla? ¿Que lo besó? A todito, profesor. Pero déjame ver, mándame una foto, Mari. Pero no te pongas así, que dejó sapito y todo. Yo no voy a subir hoy la entrevista. No, estoy en entrevista. Mándame la foto ahora. Ahora mismo, mándalo por WhatsApp. Ay, pero mira, lo que te decía del Mavi. Ajá. Es como un candidato antes y después que gana, un candidato político. ¿Qué pasa con eso? Que se muda de sitio. Ajá. Ahora tú lo consigues en los supermercados como Mavi Areíto. Sí. Ay, está el Mavi Areíto, ¿verdad? Sí, famoso. Sí. Sí, que antes tú lo conseguías en todos lados, pero ahora cambia de sitio. Ya. Y déjame darte otro dato. El Mavi es la única patente que tiene la República Dominicana como invento. No, tú estás relajando. ¿Cómo? Sí. El Mavi es natural de República Dominicana. República Dominicana. Marca país. Lo único que tenemos registrado en el país como invento ha sido el Mavi. No puede ser, no. Eso hay que investigar, no hay que investigar. No, eso es mentira. Llámate a Onapi ahí a decir, porque ya te va a decir. No, que es lo único que está como patentizado en el país, el Mavi. Que eso, sí, el Mavi es de nosotros, que el Mavi es de nosotros. No, nada. Ay, mi madre, Dios mío. No hemos pasado nada. Te voy a mandar el video. Mándame el video, Álvaro. Yo no quiero más problemas. Sí, buena. Todavía sí, ese video. Dime. Mi mamá vende Mavi. ¿Que tu mamá vende Mavi? Sí. Uh-huh. ¿Dónde? Pues ya, pues gracias. Pero la gente lo consume gracias. Mucho. Claro, los muchachos para la escuela en la mañana. Es una fila que le hacen esta doña porque ella tiene mucha variedad. ¿Y a dónde ella vende? En la casa y en una nevera. ¿Pero dónde viven ustedes? En Sabana Perdida. Ah. Y espérate, pero tú me dijiste algo que como que no lo entiendo, de diferentes sabores. Sí. Pero el Mavi. El Mavi es un solo sabor. Uh-huh. Está confundido. No, perdón, sí, óyeme. El Mavi de limón, perdón, dime. Tamarindo. No, entonces no. Sí. Hay Mavi de limón. Para mí el Mavi es uno, sí, es una esencia. Sí. Lo otro que tú le pongas es otra cosa. Hay Mavi de chinola con avena. No, eso no es Mavi, eso es jugo. Eso es jugo. El Mavi es uno solo. Imposible. Eso es jugo. Porque el Mavi incluso, mamá está claro, tiene que ser fermentado. Sí. Ah, es cierto. ¿Es o no es líder? Ah, pues me engañaron. No, claro, sí, es así. Pero lo que en los bares le llaman Mavi el jugo en botellita de agua. No, pues no es lo mismo, no. El jugo, fíjate que lo... ¿Estás confundido? No está confundido. O sea, él me está metiendo un jugo y le está poniendo Mavi. Pero es que él está vendiendo jugo en botella. No, Mavi es Mavi. El Mavi está en extinción. Porque si en la escuela, en escuela pública no venden Mavi, ya el Mavi lo mandaron a guardar. ¡Buena! Dígame, señor. Por aquí venden Mavi a 10 pesos. ¿A dónde? ¿Cómo? ¿Tan barato? En el colmado de la Federico Velázquez, esquina José Martí, que es el de Bobuco. Pero, Jochi, es que ya el Mavi de Bobuco no es el de antes. El de antes te falta palo. Tú tenías que irte palo con calma. Porque fácilmente te bañaba entero. Y el de ahora no tienes efervescencia. Y me dijo un amigo mío que donde aparece un Mavi muy bueno es en el Conde. Pero ya tú sabes cuánto cuesta. ¿Cuánto? Él me da 500 pesos, me dijo él. ¿Qué? No, pero 500 pesos por un Mavi. No, Bárbaro. Vas a seguir. ¡Buena! Dígame, señor. El Mavi ha sido sustituido por las bebidas energizantes. Ya tú no ves una gente en la calle. Yo sabía. Buena observación. ¡A lo buenas! Esa se cae. ¡Buenas! La pegó. Mató. ¡A lo buenas! Concheta. Dima. Concheta, oye, ayer en Arroyo Cano hacía un Mavi de coco, Jorge. Ay, mi madre. Eso echaba, Jorge, como una estanchita por encima. Uh-huh.
Mavi de Coco. Es que no. Oye, el Mavi no es nada más de Bobuco. Señores, hay una confusión. No hay confusión, óyeme. Yo no lo sé preparar, pero yo sé que es así. Óyeme, no hay confusión. Exacto. Simple y llanamente, es que a la gente le han vendido una cosa. Para mí el Mavi es Mavi. Tú no puedes hablarme de Mavi de coco, sí. Mavi de tamarindo, de limón. Mavi de limón, eso no es cierto. No engañas a Mavi, es real. Yo nunca había habido otro Mavi que no se diga limón. No. Buenas. Buenas, oye. Hey. Habla del Ceibo, te habla. Estamos hablando ya con la gente del Ceibo. Mira, Jochi, una aclaro. El Mavi de Bobuco te lo dice así, Mavi de Bobuco. Pero Jochi, sí, hay Mavi de limón, hay Mavi de tamarindo. Lo que pasa es que te lo dice la marca. Por ejemplo, Mavi de Bobuco sale así. Pero hay Mavi. Ahora bien, el Mavi, tú no vas a ver un Mavi de limón y de tamarindo en un supermercado. Tumba eso. Tú nomás vas a ver Mavi de Bobuco. Y el verdadero Mavi, el que viene de Elco. O sea, lo que pasa es que así mismo, como tú dices, si tú dices, te dicen Mavi, tú entiendes de una vez que es de Bobuco. Porque eso es lo que tú entiendes y eso es lo que lleva. Pero ya popularmente la gente ha hecho Mavi de los mismos jugos y tú lo envasan, desde que tú lo envasas en una botella, te lo convierten en Mavi. Pero realmente tú tienes un concepto directo, que es Mavi de palo. Pero sí, la gente, tú le consumes, te puedes consumir Mavi de... Si se da un Mavi de limón, te venden un Mavi de limón. Aquí en el Ceibo, tú encuentras Mavi de limón, de tamarindo y de naranja. Ya lo otro ya es jugo. Por ejemplo, si puede que hay avena, de limón con leche. No, ya eso es jugo. Claro. Tiene que ser, es un jugo ya directamente. No tiene que ser fermentado. Pero sí el Mavi directamente, de que te hablan, es Mavi de Bobuco. Y realmente, como dice el caballero anteriormente, antes el Mavi de Bobuco, oye, te daba una juma, tú te podías emborrachar. ¿No? Lógico, o sea, sí, digo, se no hubo juma, pero tú sentías que tenía algo de alcohol. Sí, no, exactamente, ni siquiera alcohol. Era por la fermentación. Exactamente, se fermentaba y te sabía mucho más fuerte. Ahora no, ahora es más ligero. Pero lo que pasa es que también se ha vuelto muy... ¿cómo se dice? Wow, que el tiempo no le da el tiempo prudente. Como uno dice, que lo sacan crudo. Proceso no es tanto como antes, que antes duraba, por ejemplo, fermentado, duraba, qué sé yo, un mes, una semana más o algo. Ahora no, ahora te lo cortan el tiempo y ya la fermentación es menos. Muy bien, bueno, ahí está, Dios mío, la gente opinando rápidamente en este programa. Dice Pablo Cruz que el pueblo le está llamando Mavi a los jugos aguados que lo hacen para rendirlo. Sí, sí, sí. Es lo que te estoy diciendo. No, eso no es, o sea, el Mavi es Mavi, el fermentado, no confundan. Es lo que yo estoy diciendo. Dice Dagoberto, en cambio, que recuerda que los viejos antes le daban un añuga perro y un Mavi. Y eso duraba hasta la 1 de la tarde lleno. En cambio, José Ramón Sánchez dice que el Mavi tiende a la deforestación, porque el cacheo es una palma y el bohuco de indio y el pegapalo, y entonces para poder hacerlo había que hay que tumbar eso y fermentar. O sea que tiende a la deforestación, dice él. Hay una gran diferencia realmente, Vladi, entre el Mavi y el jugo. En los barrios había una señora mayor que vendía Mavi y helado en fundita. Ay, qué rico. El Mavi prevalece y en varios puntos, sabores, y en varios pintos. Varios pintos, sabores. Varios pintos, sabores. Quinto, wow, sabor. Carlos, es varios pintos, Barbarán. Varios pintos. En serio, Carlos, Paulino. A tu edad. Dice, Mavi prevalece y en varios. Y de variopintos sabores en la parada de Pantoja. Ah, que él trabaja por ahí, Carlito. Ah, bueno. Por allá abajo, sí. Carlito Paulino trabaja en esa zona. Ah, sí. Carlito. Sí. No, yo por ahí con la dice que el Mavi prevalece. Dice Pablo Cruz que cuando su hija ve que él se detiene en el colmado, dice, va a comprar Mavi, papi. Oh. Dice, ay, Elizabeth Sánchez. Mía. Que
el Mavi existe todavía. ¡Ay! Tú sabes que Elisa vive en Nueva York, entonces ella ve el programa por las cámaras aquí, por la internet, y ella dice, Vivian, muero por café. ¡Ay! ¡Wow! Y lo bueno que está. Saludo para Elizabeth Sánchez. Elizabeth, mire. ¡Ay, Dios mío! Elizabeth. Dice que en Nueva York, dicen que en Nueva York venden el Mavi Ceibano y Cacheo, que lo llevan desde aquí. Ah, ahora ahí, Cacheo. Yo te lo dije, que lo venden. Lo venden, yo se lo dije. Mira, la gente le gusta venir aquí. Claro. Dicen bueno, que el Mavi Areíto es muy bueno, el Mavi Areíto que es muy bueno. Ay, no, yo quiero probarlo. Dice Pablo Cruz que él compra Mavi de Beuco Interdiario, que realmente es muy bueno, ya lo saben. ¿Qué más? Dice, sí. Dice aquí la tambora. ¿Qué dice la tambora? Que si nosotros no estamos dando cuenta que el presidente no le ha hecho visita sorpresa a los productores de Mavi. Es verdad. Sí, ese es el mejor parámetro. Lo tiene atrás del último. Anda pa'l cara. Dice, bueno, José Capellán está abriendo los ojos. Ay, mi madre. En el día de hoy. Y dice, caramba, Jorge, a mí me han engañado por más de 50 años. Sí. Porque para mí el Mavi era todos los jugos que vendían en botella. Sí. Dios mío. Botella de ron. Sí. En cambio, Francisco Marte nos aporta un dato muy importante. Y dice que el Mavi es oriundo de las Antillas Menores. Ajá. Que no es, como dijo Obandi, oriundo Obandi solamente de la República Dominicana. Obandi, otra vez. Oye, dice no te Déjame ver. Bueno, la gente está diciendo que está mandando notas de WhatsApp. Vamos a oír las notas de WhatsApp. Esta nota la mandaron por 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 WhatsApp. Por WhatsApp, por WhatsApp, por WhatsApp. Esta nota la mandaron por WhatsApp. Esta nota la mandaron por WhatsApp. Esta nota la mandaron por WhatsApp. Por WhatsApp, por WhatsApp, por WhatsApp. Por WhatsApp. Saludos, muchachones. Les voy a dar la verdadera luz, lo que pasó con el Mavi tradicional, el Mavi de Bouco Indio. Ese Mavi fue desapareciendo. Entonces, la gente, para seguir el negocio, trató de inventar el jugo natural de limón, naranja, tamarindo, venderlo en pote y llamarle Mavi. Para seguir la venta, porque al parecer el Buco desapareció y fue desapareciendo también el Mavi. Eso fue lo que pasó. El Mavi es de Bojuco de Indio y tiene que estar fermentado. Inclusive cuando éramos muchachos hacíamos competencia de que dijera el nombre más largo tirándose un gase con un Mavi. Bueno, míralo ahí. Ahí se confirma una vez más que el Mavi tiene que estar fermentado. El señor que habló dijo lo claro. O sea, la gente, al ver que no había Mavi, hacía jugo, lo ponía en botella y decía que era Mavi, pero eso no es Mavi. El Mavi es el que está fermentado. Te voy a mandar a buscar Mavi. Vamos ahí a cosas del país para que tú veas lo que es. Buenas. Dígame, señor. Lo que pasa con el Mavi es que el primero que empezó de sabor después que pasó el de Bojuco Indio, comenzaron a hacer como si fuera el guarapo de piña y a venderlo en la botella. Mm-hmm. Como estaba fermentado, así comenzaron a decir que eso era Mavi también. Correcto. Porque sabía también con el sabor como que uno cree que es alcohol, que es fermentado. Es lo que estoy diciendo. O sea, evidentemente ha habido como una... ¿Cómo te digo? Ha habido como una especie como de engaño, sí, si puedo utilizar, y le han buscado una vuelta al asunto, pero eso no es realmente el Mavi. Hay otra. ¡Buenas!
Hello. Ochi, buenas tardes. Venga, mi hermano, venga. Ochi, mira, el Mavi es algo muy típico dominicano, casi todos conocemos. Pero mira qué ocurre con el Mavi. El Mavi tiene que estar fermentado. Sí. Ahora, en muchos casos, los vendedores se han visto en obligación de confundir la fermentación con el jugo. Y te lo venden y pasa así. Pero el jugo puede ser de piña, la piña se fermenta bien, el limón se fermenta bien, y el cacheo se fermenta bien. Y entonces se vende ese jugo, pero fermentado en Mavi. Si se vende sin fermentar, es agua. De agua, exactamente. ¡Hay más notas de voz! Esta no... Oye, Jochi, te habla el Mavi. Yo toda mi vida he vendido Mavi. Yo soy de Villamella. El verdadero Mavi es el Mavi de Bohuco. Lo único que el Mavi de Bohuco, para ser Mavi, tiene que tener una particularidad. Y es que tiene que ser en botella de vidrio. De esa botellita que son de vidrio, de romo. Tú la echas ahí y le pones su tapa. Eso es un Mavi. Ahora, eso que te venden en la calle... Y que en botella plástica, eso no es Mavi, eso es jugo, puede ser de Bohuco, lo que sea. Pero el Mavi Mavi era el que te vendían en los 90 en una botella de cristal, que te lo llenaban y te echaban tu Mavi ahí, que eso estaba totalmente fermentado. Eso lo echaban ahí a los 10 minutos, fermentado ya. Ese es el verdadero Mavi. Todo lo otro es jugo. Ochi, está bien, yo estoy de acuerdo que el Mavi tiene que ser fermentado, pero si hay fermentación no vamos. El tamarindo se fermenta y la piña también, entonces puede hacer Mavi de esas dos frutas. ¿Qué tú dices? Yo, no, yo no sé lo que quieren decir, pero es que es la fermentación del Bohuco. Claro. Exacto, es el origen, ese es el origen realmente del Mavi. ¡Ay, qué bueno está esto! Esta tarde en este programa, el mismo golpe. Y sacaba la madre que la fermentaba para después ir haciendo... El Mavi, ¿tú ves? Wow, proceso. Dice de Andy Desayuno que el cacheo es original de Puerto Plata. Eso. Dice por aquí que él le brindó Mavi a unos amigos de Centroamérica y se volvieron locos. ¿Qué? Wow. Me recuerdo que en mi barrio se la dura en Mavi y arepa era Doña Estela. Ese es Jenny Hernández que nos escribe. Wow, qué dice que los mejores. El Mavi. Stewart Solano decía que los mejores Mavi eran los de Doña Lalita. ¿Cómo? Muy bien, bueno, son siempre gente una de doña, su pueblo, exactamente. Una doña. Bien de Mavi. Dice José García que un Mavi bien hecho es como una cerveza sin alcohol. ¿Cómo? Sí, dice sí, sí, le da correctamente. Muy bien. Muy bien, bueno, ya lo saben cuántas cosas en este programa en relación a. Tú has traído, óyeme, sensación en el país. Opiniones, ¿no? Dice por aquí el doctor de Connecticut que ahora se ha puesto de moda en Connecticut, se ha puesto de moda una bebida que se llama kombucha, que es muy similar al Mavi con fermentación. ¿Cómo? Y la hacen de diferentes maneras. Así que ya lo saben. También, wow. ¿Cuántas cosas? Dice por aquí que hace como 15 años entró un tipo al colmadón con una muchacha y la hembra pidió un Mavi y dos vasos. ¿En serio? Ah, bueno, que bebieron Mavi, correctamente. Me confirman por aquí que no hay ningún registro, no hay ningún registro. Que Juan dio mito, que no hay tal expediente de patente de documento de Mavi y que tampoco es de denominación de origen. Así que ya lo sabes para no desinformar. Que no hay tal patente con el caso del Mavi. Cuénteme, señor. Yo estoy preocupado. Venga. ¿Por qué no ha saltado con una canción del Mavi? No hay canción del Mavi. Que yo sepa, no. Cada vez si me acuerdo, pero que yo sé. Le pregunté por eso. No me ha llegado, no me ha llegado. Alguien que lo llame. Así que no hay ningún tipo de patente en ONAPI del Mavi. Y tampoco hay denominación de origen. Oíste, Obandi Camilo. Oíste, Obandi Camilo.
Camilo, desinformando. Los principales exportadores son República Dominicana y Haití. Eso fue lo que yo leí. Bueno, Cristian Jiménez nos escribe y nos manda un link donde habla del Mavi Taíno, donde se recuerda lo que es el bejuco. El amigo Michael. Michael, el mío. El Acere dice el Acere que él no sabe lo que es el Mavi. No sabe lo que están hablando. Y, no, tú y le creo, y le creo. Le creo, exactamente. Le creo. Dice. O Bandy, te mandaron tu fuegazo, Bandy. Está llamando a Robert. Ah, bueno. Ok. Sigue de creativo, Bandy. Mira, de Ruta Gourmet, me envían esa foto de Ruta Gourmet. Sí, pero que no manden fotos, que manden más bien. Lo quiero probar. Wow, mamacita. Déjame ver. Déjame ver. Dice por aquí. Dice que ahora mismo al jugo de limón, el jugo de limón, si tengo una botella, le dicen Mavi. Sí, sí, ya. Ese, exactamente. Ese ha sido el le han dado mito a la gente. Le han dado mito a la gente. Bueno, mi hermano Rafaelito Rodríguez acaba de presentar su tesis. Felicidades. Para ser licenciado en Derecho con una nota final de 98 puntos en la Universidad de la Tercera Edad. ¡Oh, bravo! Rafaelito, bien. Un Tercera Edad. Un Tercera Edad. Le sale su Mavi. Rochi, a propósito de Tercera Edad. A mí me toca un Tercera Edad. Tú puedes coger tu calcetín. Yo puedo coger tu calcetín. Tu guagua de derecho. Tú siempre. ¿Dónde está la Universidad de la Tercera Edad? Vamos a inscribirnos. En la Tercera Edad. No, bien. En la de su maestro. Sí, cerca me queda. En la de su maestro, el mismo. ¿Qué tú estudiaste? Pero un derecho. Un derecho. No, mi no, derecho. Licenciado. José Luis, tú lo comiste en la grabación. Pero un día ya descansa ya. Esa foto está bien, no. Pero está bueno. No. Derecho, oye. Vamos. A mejor cadio van. Licenciado en Derecho, José Luis Santos Martes. Mira, búscame ahí, ¿qué carrera dan en la Universidad de la Tercera Edad? De la Tercera Edad. ¿Sabes quién estudia en la Universidad de la Tercera Edad? Cristian Jiménez. Ajá. ¡Indiscreto! ¡Indiscreto me va a llamar! No. Ah, tú sabes que yo lo tiro para adelante. No, porque no me será así, ¿no? José Ángel está ahí. José Ángel. ¿En la Tercera Edad? Sí, José Ángel estudia ahí. Me sale un Tercera Edad. Derecho. Se me gobierna un ojo. Se me gobierna. Ya está bien, date de. En serio. Ya, yo sentaba en un pupitre ahí, bien. Ey, no, bien, pero asustado. No, pero ¿y por qué? No, no, va a pasar como el lápiz. Tiene que ir con una careta de luz. No, hombre, no, no va normal. ¿Y qué? Pero que va a pasar como el lápiz, profesor, que no lo dejan estudiar. No, hombre, no, hombre, no. Con el poteo, que mira quién está ahí, la foto, güey, que yo soy fan. No, hombre, no, óyeme una cosa. Misión y visión de la. No, pero ahorita tú me lo. Mira, tú sabes que. Señores, mira, la gente en la mantiene uno comenzó una cosa y de arranca. ¿Qué pasó? Que Freddy Geraldo estudió en la Universidad y de la Tercera. Se hizo abogado. Se hizo abogado. Por ahí y está picando. Y está picando. Ah, pero y tiene su oficina de abogado y ejerce. Sí. Y comenzó también, senador de la Tercera. Qué bárbaro. Oye, los nombres que están en la universidad. De la Tercera Edad. Amén. Dios mío. Ay, no sé. Ay, mi madre. Leonguito, te lo voy a mandar. Dios mío. Mándamelo, no me digas nada. Que estamos. Déjame ver, bueno. Déjame ver. Y. Tenemos una canción al Mavi. ¿Canción al Mavi? ¿En serio? Apareció la canción al Mavi. Ahí está en tu WhatsApp. Bueno, vamos a ver. Por fin. Déjame ver. El Mavi. Por fin. Ya. A pegarte. Primera vez en 20 años. Déjame ver. Oye. Bueno, me dicen por aquí. Tengo aquí la carrera que da la tu universidad. Está bien, ok, por el PS. ¿Tú eres que quieres estudiar? Claro. Bueno, están haciendo la diligencia. Pero mira, dice por aquí que si yo no he probado, que en Montecristi, ajá,
hacen un Mavi mejor que el del Ceibo. ¿Qué? No, no me diga eso. Más chivo. ¿Qué, cómo, en Montecristi hacen un Mavi mejor que el del Ceibo. Ya lo saben. Oh, padre. Quiero probarlo. Bueno, vamos a ver. Déjame ver. Mucho. Muy bien, bueno, ya lo saben. Déjame ver, dice por aquí. Ay, Dios, ¿qué era? Ahora me están matando. Ya. No es la carrera de la Universidad de la Tercera Edad. Ella me la mandaron. Miren, una cosa. Espérate, te voy a decir la canción antes. Pero antes que se me olvide, señores, yo tengo. Bien ahí. ¿Eh? Sí. Señores, yo tengo aquí dos boletas. No, no tengo que ver con eso, no me escriban. Oye bien, tengo dos boletas, no, VIP. No. VIP, dijiste VIP. No, di qué boleta, no. No, una cosa VIP, diferente. Para estar sentadito de adelante. Sí. Que el sudor le cae. Para la gente, para una pareja que quiera ir a ver mañana a Pablo Milanés. ¿Cómo? Y a Pavel Núñez. Y a Pavel Núñez. Advierto, esto es en Puerto Plata. Sí, claro. Una persona que vaya a estar en Puerto Plata este fin de semana puede pasar por aquí esta tarde y llevarse su dos boletas y disfrutar de su dos boletas la lleva, no hay problema. Disfrutar del concierto. O fanático de Pablo Milanés, claro, que se entusiasme. Pueden venir y se llevan sus dos boletas para ir a ver a Pablo Milanés mañana en Puerto Plata. Así que ya lo saben. Sensación ha sido esto. Dice por aquí, déjame ver. Bueno, primero, ponme la canción esa que tú dices que hay una canción del Mavi. Vamos a ver. Vamos a escuchar. Vamos a ver. Mavi, séame. Mavi. Solo vivo por ti. Es ideal, yo sé que regresará. ¿Y dónde te pusieron eso? Pero una canción mala. ¿Eh? No, una eso canción, es un relajo. Es un relajo, una canción mala. ¿Quién vivo? Enrique Guzmán. Enrique Guzmán mexicano. Pero mala la canción. Enrique Guzmán. Ustedes me van a perdonar, pero es un disparo. No. Pero estamos hablando. Si es Enrique Guzmán que está cantando, es el papá de Alejandro Guzmán, de Alejandra. Sí, lo estoy confundiendo con Alejandra Guzmán y fue figura, déjame ver. Sí. ¡Qué bello! Mavi. Pero bien. Pero es Mavi con B corte, eso es. No, eso es un nombre. ¡Qué truco! Quizá una persona que se pero llama. Mira cómo coincide. Es Mavi. Mavi es con. Ese Mavi que él está cantando. Mavi Isabel. Es un. ¿Cómo te digo? Es un nombre de una mujer realmente. Exacto. Ella le está cantando a una mujer. A una mujer que se llama Mavi. O sea, con Mavi Isabel. Exactamente, con B corte. Estoy sufriendo. Con B corte. Por ti. Dios mío. Sí, no. Sí, mi madre. Ay, mi vida. No Enrique Guzmán, don Jochi, era el rey de la nueva ola de México. Sí, señor. Mi amor. Sí. Con respeto, señor. No, era un tipo duro y buen mozo. Era buen mozo. Sí, pero claro. Un tipo, pero cuidado con eso. Es más, todavía. No, pero mira, está vivo. Feliz. No, pero bien. Volvió loco a todo el mundo ahí. Sí. La esposa de él era. ¿Cuál de todas? Bueno, la mamá de Alejandra, Silvia Pinal, ¿verdad? Silvia Pinal. Que era como figura también. Sí, que tenía problemas. Era primera actriz, doña Silvia. Primera, sí. Primerísima actriz. Primerísima actriz. Claro. Ya no está tanto en eso, pero en México la reconoce. Bueno, mi hermano, dice Pablo Sound que el mejor. Bueno, ahora está todo el mundo diciendo de su mejor Mavi. Pablo Sound de 6. No, dice Pablo Sound de Alto Mayor que el mejor Mavi es el Mavi. El varón de Alto Mayor. Me dice por aquí Carlos González que en el tema de la guacherna de Jocelyn se habla de Mavi, en la guacherna de Jocelyn.
Aquí en el tema volvió Juanita, que dice, saquen el lechón, saquen los pasteles, saquen el Mavi. Aquí hubo un artista que le hizo honor al Mavi. ¿Cuál? El Negrito Maccabi. Dice Celso Guerrero, dice, ¿qué problema? Yo con C, ahora me quiero ver un Mavi, Dios mío. Yo estoy esperando el Mavi. Ahora. A ver, ahora manda a la universidad de la tercera edad. Pero por un túnel. Yo hablé. Dice que Olga Lara se graduó de la universidad de la tercera edad. Yo conozco algunos. Vamos a una lista. No, ahora sí. Artistas que se graduaron de la universidad. Y don Johnny Ventura. Y ahora son merengueros. Don Johnny Ventura hizo leyes ahí. Ah, bueno. Dice aquí que Pablo Cruz, que la única carrera que puede hacer Jorge es en bicicleta alrededor de la UA. Y pocos kilómetros. Pero vamos, bebé, vamos. Albert, que más atleta que Melende, lo dejo explotado. Sí, es verdad. Vamos un día. Y le tiro lo dicho. No, vamos un día, no. Tú quieres, tú te lo dices. No, no, vamos una tarde. ¿Cuántas vueltas? Tres, leve. Vamos, ella dice zona. Que yo puedo alrededor de la UAS y voy a tener una carrera universitaria. Está muy bien. Profesor, aquí está Bandy limpiando su honor. Oh, que me ha mandado. No, no, está bien. Él me mandó una foto del diario libre. Nos mandó a todo el equipo. Pero espérate, déjame ver, espérate. Ahora se quiere reivindicar. El mandó a su honor. Sí, dice por aquí. Déjame ver, ay, mi madre. Bueno, aquí por aquí me mandan un video de Mac Rojas, que ahora mismo hay un tapón muy fuerte, pero que la gente disfrutando de este programa El Mismo Golpe. Wow, dice. Bueno, ahora a propósito de lo que me escribió el doctor de Connecticut, dice que el kombucha es un probiótico que se mezcla con fruta y es muy usado en la cultura de los vegans. Los vegans son los vegans. Son los vegetarianos. No son vegetarianos, ¿no? No son veganos, que no comen nada de. Que no comen nada que sea de seres vivos. Ni con gluten. No es. Ni nada. Exacto, nada. Ni con GMO. Nada. Bueno, sí, ¿no? No, sí, no, profesor. ¿No? Digo, a mí no. No me gusta. No, como vegetal y cosas. Ay, mi madre. No, se mueren como quieren. Ay, Dios. Pues claro. Todos nos vamos a morir. Claro. No, no, duran más, pero se mueren igual. Bueno, Dios mío, bueno. Está caliente esto del Mavi, señores. Esto sí está. En este programa, El Mismo Golpe. Ok, tú ves, esa canción. De la del Mavi. Realmente es Mavi, o sea, Mavie, que Mavi, es como mi vida. Mi vida. Mavi. Mavi, Mavi. Y es una canción del año 67 y Arismendi Cuello. Tiene 50 años esa canción. Uf, francés. Dice que Arismendi Cuello dice que es una canción del año 67, perdón. Tiene 50 años. Aquí tengo el número de. Sí. Para mí realmente. No, pero tú no puedes ser. ¿Qué? Te están dando un dato, no, ahí. Aquí me están dando. Ay, que otro de los artistas no, jóvenes. Oye, espérate, que le hace honor al Marvin. ¿Sabes cuál es? ¿Quién? Marvin. Ah, sí. Raulito lo dijo. ¿Verdad? Sí. Ah, usted me tocó. Espera, y otro, el mayor, que dice, el Mavi. Ajá. El mira, dice, aquí me están mandando el teléfono. Muy creativo. Las dunas de Mavi. De la única persona que es abogado en la mañana y mavicero en la tarde. No. Yo lo voy a llamar. El tipo de abogado tiene un bufete, trabaja como abogado en la mañana, pero en la tarde parece que tiene una fábrica de Mavi. ¿Es válido? Es válido. Válido, válido, totalmente válido. Mira el teléfono y vamos a llamarlo. Si me dieran el nombre sería un éxito, como decía un amigo. ¡Éxito! Hay gente que dice así. ¡Éxito! Que deberían de matar. Sí. Dice la comadre Yáscara que ella no toma Mavi ni guarapo de piña. Uy, qué feliz. Que las únicas bebidas fermentadas que ella toma son vino y coñac. Ay, pero la comadre es muy fina. Y dijo así mismo, y me disculpan. Ay, pero comadre, pero usted sí está. No, yo le
creo a la comadre, una mujer. Yo recuerdo bajito, no por chingo. Yo recuerdo una pelota y nada más pasaba el tipo con la madre ya que era un beso. Dios mío. Aquí me están mandando un letrero que dice, un letrero popular, realmente, dice, atención, cuide su salud, use 100% natural, tome Mavi de Beuco Indio, el rompepiedra. ¡No! ¿Está el letrero? ¡No! ¿No lo hay el letrero? Me lo mandaron. El rompe piedra. Que rompe de qué piedra. Los riñones. Beuco Indio, el rompe piedra. Rompa el riñón. Ay, mi madre. Le rompe el riñón. Le va a romper el riñón. Ay, que está vivo. Esa fermentación. Es medio mareo. Ay, mi madre. Rompe piedra. Me vivo rompe piedra. Una canción de Juan Bao que menciona a Mavi. ¿Cómo es Juan Bao? Hay que decir adiós, poco antes de partir, se llevó la estrella de Mavi. ¡Ah, bueno! ¿En serio? Sigo, el mismo golpe. Para saludar al señor Horacio Estaño, que está de cumpleaños. ¡Horacio! En el día de hoy, así que para el señor... La Horaciada. Horacio Estaño, vayan nuestros saludos. En el programa del día de hoy, así que para don Horacio, felicidades en el día de su cumpleaños. Bueno, sigue la sensación del Mavi. Por aquí tengo un fabricante de Mavi, ¿verdad? Su nombre es José. ¿José qué? José Andrés Pérez. José Andrés Pérez. ¿Usted tiene muchos años haciendo Mavi? Yo tengo unos 14, 15 años más o menos. Wow. Usted ha estado, usted oye el programa siempre, ¿verdad? Claro que sí. Correctamente. ¿Vio, o mejor dicho, escuchó todo lo que se habló aquí del Mavi y todo eso? En principio no, porque estaba fuera del vehículo. Y la hija mía fue quien me llamó para decirme que estaban hablando sobre él. Ok, entonces la pregunta mía es, ¿realmente el Mavi, la confección del Mavi, tiene que estar fermentado realmente? Exacto, por eso se llama Mavi, porque fermenta. Correcto, ahí está, o sea, lo que están vendiendo de que es jugo de limón en botella y eso no es Mavi. Eso es jugo. Eso es jugo. Exacto. ¿Y ustedes cómo lo hacen? ¿Con bejuco? ¿Con qué? Usamos el palo del bejuco y usamos también la cáscara. Sí. Muy bien. La cáscara del mismo palo. Ya. Sí, la corteza. Una fermentación, así, ¿qué tiempo más o menos dura? Normalmente unos 4 días más o menos. Sí. ¿En 4 días ya ustedes tienen el Mavi y todo eso? No. 4 días se toma para hacer lo que se le llama la madre. Se prepara la madre y luego de prepararse la madre, se le echa una porción a un tanque. Que está allá, que ya ese tanque tiene azúcar y tiene ya más o menos 2 días con el azúcar y luego se le dan 2 días más. Ya. O sea, promedio unos 6 días. Una semana. Muy bien. Sí. Una semana. ¿Realmente la gente está consumiendo o no está consumiendo Mavi? Claro que sí. Está consumiendo Mavi, sí. Se vende mucho Mavi. Se vende mucho. Usted, por ejemplo, la distribución suya es para dónde, o sea, en colmado, en colegio. En surtidora, supermercado, almacenes, colmados, sí, cafetería. Pero bien. Se está vendiendo entonces. Sí. ¿Y por qué la percepción, disculpe, de que se está vendiendo como poco? O es que, la razón de la cual uno siente que no es tan fácil de conseguir o no lo está viendo. Ajá, como que está perdido en el mercado. Como que está perdido. A nivel promocional, como que el Mavi, como que tú dices Mavi, como que ajá, ¿dónde? ¿Dónde? No, el Mavi se encuentra en cualquier colmado, por ejemplo, Villa Juana, Villa Francisca, San Carlos, La Fe, todos esos lugares por ahí, usted va a los colmados y consigue Mavi. Además de eso, también mandamos Mavi a La Romana, a Barahona, a... Romana, Barahona, San Cristóbal, Jaina. Sí, casi todo el país. Una pregunta, esa fermentación, ¿eso se convierte en alcohol en algún momento? Sí, se convierte en alcohol. Sí. Sí. Lo único que no es muy... Muy alto, no es alto el nivel de alcohol. Exacto, el grado de alcohol no es muy alto. Ya. Pero sí. Qué bien. Pues muchas gracias, José. Vamos a probar su Mavi ahorita. Vamos a probarlo, déjame ver. Dios mío, bueno. Bueno, ya lo sabes. Mira, el abogado se llama Ricardo Céspedes. Gracias. Ya vamos a hacer contacto con él. Pero también tengo que hacer contacto con Albert Mena. ¿Cómo? Albert Mena, que hoy es viernes y Ecopetróleo lo sabe. ¡Ah, sí!
chulo. Albert Menada. Hoy es viernes. En 10 minutos vamos a ver entonces el primer sorteo de hoy es viernes y Ecopetróleo lo sabe. Sí. Aquí en el programa del día de hoy, déjame ver. Oh, padre. Déjame ver, Dios mío. Profesor. Ay, dígame, señor. La Universidad de la Tercera Edad. ¿A cuál de, en serio. Hay un juego con eso. En Es buena universidad. Ay, mi madre. Tú calificas, Raulito, para la Universidad de la Tercera Edad. Aquí me están escribiendo, dice. Oye, yo estudié en la Universidad de la Tercera Edad. y me gradué con honores. Ahí está. Déjame ver quién escribe. Le fue bien. Dios mío, vamos a ver. Realmente la Universidad de la Tercera Edad se hizo en un momento donde se buscaba que las personas fueran mayores de 30 años. Para llegar a la Universidad del Caribe con el mismo estilo de educación, una vez a la semana y una cantidad de cosas. Ah, Freddy Geraldo. Entonces también la Universidad de la Tercera Edad abrió a cualquier persona que pudiera estudiar después de los 18 años y tuviera su diploma. Ya entiendo. De bachillerato. Lógico. Y el colegio de día. Exacto. Ya entiendo. Dios mío, déjame ver. ¿Estás hablando de la Universidad de la Tercera Edad? Diana, tú estás por la Universidad de la Tercera Edad. Sí. Estamos ¿Para todos. ¿Para usted? Pero familia de Mauro. Ajá. Oye, ni entendió el poco. Y allí, así. No, allí desde la cuarta edad. Un dictado. Sí. Él es el director de la universidad. Ya entiendo. El rector. Rector magnífico. Oye, magnífico. Amor del mar. En serio. Oye, del sur. Rector magnífico. Vamos a ver, déjame ver. Bueno. Vamos a ver, ahí está la gente llamando. Dios mío. Muy bien. Signo de admiración. Qué bueno. Mira, déjame ver. ¿Qué más cosas tengo por ahí? Tengo más cosas. ¿Me conseguiste al doctor? No lo tengo todavía. La paja. No lo tengo. Muy bien. Freddy Geraldo, te llamo ahora. Freddy. Me está llamando Freddy. El cuchillo. El cuchillo. Sí. Ok, gracias. Muy bien, vamos a ver. El cuchillo. Freddy, un abrazo. Bueno, Freddy Geraldo, mira, mientras tanto tengo que decirte que...